Hoy es día de piernas, aislamientos y vamos a empezar como casi siempre con pantorrillas, apenas estamos calentando. Ya hicimos como 2-3 series de calentamiento. Ahí vamos. 5, 6, 7, 8. Yo acabo de hacer como con 4 o 5. Ok. Voy a probar yo. Vas. ¿Quieres probar este? Sí. ¿Puedo? Ahora pues, pero vas aquí. A ver. 4 discos de cada lado es lo correcto. Ay, güey. Ahí está. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ay, güey. Ven. ¿Cuál va? La 4. Cinco. Una más y ya. Hicimos todas aquí hoy. Los ejercicios de pantorrilla que ahí siempre hacemos la máquina sentado y la máquina de pie. Este también, pero con menos frecuencia porque pues es una máquina de piernas y es común que se esté ocupando. Entonces ahora, por ejemplo, que venimos y no hay nadie, pues podemos usarla. No es que la prefiramos, no es que sea que la preferimos, como se diga, sino que, pues para darle variedad a la rutina. Lo voy a levantar acá porque aquí creo que lo más difícil son las rodillas. Y ahí está. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oye, ven. Ay, ya. Ay, perdón. Bien, una más, ¿no? Sí. Ya, acabamos. Última ya. Siete,
8, 9, ay, ya. Ya vamos a empezar piernas. Fueron 6 series de pantorrillas en el... ¿Qué es esa madre? Leg press. Y de piernas consiste hoy en 4 series para glúteos, 4 series para femorales o isquiotibiales y 2 para cuádriceps. Vamos a hacer este movimiento de... Se llama patada en polea para glúteos. No nos gusta mucho, casi nunca lo hacemos. No porque no sirva, es muy bueno, nada más que pues generalmente la polea está ocupada por alguien más. Hay que hacerlo al principio porque ya después a mí los femorales aquí me duelen mucho. Los cuádriceps también cansados, me tiemblan así las piernas. Entonces, me gusta hacerlo al principio. Entonces es difícil llegar y encontrarla disponible, ¿no? Pero además es como cansado, o sea, pero hemos estado haciendo últimamente demasiado el abductor. Entonces vamos a cambiarle, vamos a hacer este. Vamos a hacer por lo menos 2 series y vemos si hacemos aquí las 4. No creo, pero a ver. Aquí yo pongo steps para tener el pie que no se va a usar elevado y tener ese margencito de fondo para poder librar el pie y no tener que hacerlo así, o sea, poderlo mantener estirado y no preocuparse de que la punta del pie va a pegar en el piso. Recomiendo que lo hagan así. Bueno, va. Trato de mantenerme erguido y lo que importa es que el glúteo mueva el peso hacia atrás. No es necesario ponerse así ni hacer posiciones extrañas, ¿no? Lo más natural posible, de pie, recargado aquí y empujar hacia atrás. Bueno, no empujar hacia atrás, no es un press hacia atrás, es un movimiento como un medio círculo, pretendiendo que sea así, ¿no? Sí. Ahorita veo si lo hago bien. Y ahorita lo haces así. Ajá, toda chueca. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10, 11, 12, 13, está bien. Tal vez pueda con más. ¿Sí? Sí. Bueno, yo voy a ver. Yo creo que este es mi peso. Ahorita, chico. Bien. Hice 13 con la derecha. Yes. 11. 12.
Aquí, igual que todos los ejercicios, importan las dos cosas, los dos segmentos. Esto importa y el regreso importa, de hecho importa más. Entonces nada más empujo y como sea que se regrese, para volver a empujar, no. Si hacemos así, estamos haciendo la mitad del ejercicio, porque estamos desperdiciando el regreso, ¿no? Sí, eso, definitivamente. Eso es totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Sí, sí. Bien. Súper bien. ¿Eh? Súper bien. No, bien nada más. ¿Le subo una más para ti? Sí, le voy a poner 4, a ver si puedo. Yo creo que sí puedo. Con la ayuda de Cristo. Sí. Nuestro Señor Jesucristo. Pídele mucho amor. Debe ayudarme. Sí. Nada más se vinieron a dormir. Sí. Ya le subí una. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. 8, 9, 10. Ay, güey. ¿Le bajo? Sí, quizá ahorita le bajo. ¿Le bajo a 3 o no? Sí, por favor. Ahí está. Gracias. ¿Le bajo sí o no? ¿Le bajo sí o no? ¿Sí o no? Voy. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10. Ya. Yo creo que esta y ya, ¿no? Sí. Nada más 2. Sí. Otras 2 que sean del abductor. Sí, está bien. Está cansado este. Está bueno, pero sí. Como que agota mucho. Sí. Estas. Los. ¿Cómo se llaman? Grilletes. Son nuestros, porque aquí en el gimnasio hay como para uso público, pero como son para uso público, son como muy grandes. Y estos de velcro, pues te quedan bien pegados al pie. Y te queda, nada más que si los ponen estos al público, pues duran 3 horas y valen más. Pero si puedes, cómprate los tuyos propios y llévatelos al gimnasio. Te van a quedar mejor y vas a ser mejor. Te cuestan ni siquiera 1,000 pesos, yo creo. Mercado Libre o en Amazon.
Los míos son marca Harbinger. Grilletes. Grilletes gym, grilletes glúteo. Así los debes de encontrar. Vamos a hacer segundo para glúteo, otras dos series en el abductor. Abductor. Dos series aquí. Este pants es de licra, pero de todos modos, entre más se estira y se sienta más cómodo, mejor. Es bueno escoger ropa apropiada para la rutina que vas a hacer. No tanto que te veas bien, o de hecho que te veas bien, ¿a quién le importa? Sino que, por ejemplo, ahorita que toca piernas, aunque sea un pants que sea elástico, bueno, a mí se me hace muy importante. Porque trae un pants rígido, pues no puedes hacer esto. O sí puedes, pero estás peleando con tu pants, además de con las pesas, ¿no? Sí, sí. Además de con la gente. Con los orcos. Sí. Uno. Dos. Tres. Nueve, diez, ahí está. Vas, baby. Voy. Te saco el aire entonces. Vámonos, sí. No te lo voy a sacar por otro lado. A ver, se saco por la boca. Bien. Ya. Ahí está. ¿Estás? Bien. Yeah. Y ahí voy. Vamos. Voy. Bien. Después de aquel se siente cansado. ¿Viste? ¿Eh? Después de aquel. Siente diferente, ¿verdad? Sí. ¿Qué hicimos ya? El glúteo así, abductor. Ya hicimos las cuatro series de glúteos. Ahora son cuatro de femorales. Son dos aquí y dos en el peso muerto, pero ahorita vemos en qué momento metemos peso muerto. Ya calenté con una, con dos, y mi peso recientemente son tres, porque estuve mucho tiempo estancado con dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis,
7. Muy bien. 8. Ya. No, ya acabé. Ah, ok. Estuvo bien. Bien, ¿cuántas fueron? 10. Hice 8 y un pedacito de la 9. Bien. Bien. Va la 2. Sí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Está bien. Vas. Bien. Ahí está. Vamos a hacer extensiones antes del peso muerto para descansar un poquito del curl. Quedan los femorales muy, muy cansados. O sea, aquí habría dos teorías. Una, hacer luego peso muerto para acabar de entrenar los femorales. Y otra, que es la que voy a aplicar, descansarlos un poquito para hacer un poco más fuerte. No le veo sentido, no sé qué ganancia tenga hacerlos inmediatamente. Creo que es mejor hacerlo descansado y con más power. Entonces voy a hacer aquí extensiones. Siempre lo hacemos a una pierna, ¿verdad? Sí.
Sí, ya se me acabó la a una pierna, porque a ver si lo puedo explicar. Es que se tiene que hacer para que, para, ahora sí que para que lo sientan. Bueno, cuando tú haces así, ahí las rodillas no se pueden mover para ningún lado. O sea, están súper trabadas en un ángulo. Que en cierta parte del movimiento puede ser no el ángulo idóneo. Y quizá los tendones estén un poquito fuera de su ángulo preciso. Tal vez no, tal vez tus rodillas estén perfectamente diseñadas para empujar hacia enfrente todo el camino. Pero cuando tú te pones a una pierna y haces así, puede que durante el movimiento gires un poquito hacia afuera o hacia adentro. Esto, ¿ven? Y puede librarte de una lesión. Y el trabajo en los cuadríceps es el mismo. Es nada más para cuidar la rodilla. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, yo prefiero hacerlo a una pierna. Y cuido mis rodillas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. 9, 10. Ay, güey. Voy a hacer más. 10, 11, 12, 13. Ay, güey. Voy a hacer más. Hice 10 y 13. Es que en la 10 me detuve, pero como que dudé en hacer parciales. Me joteé, pues, me mariconeé. Entonces, recapacité y dije, no mames, güey, no seas puto. Y otras tres. A veces pasa. Pierdes la furia. Vamos. Ay. Ya. Uno. Dos. Tres. Ay, güey. Una ya. Una más. Nada más son dos series de extensiones. Le voy a subir uno. Sí. Si no puedo, le bajo. Sí. Uno. Dos. Tres. Tres.
Vamos. Voy. Siete. Ahí está. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ay, ay, güey. Muy bien. Sí. Tengo más fuerza en las piernas. Y no estoy con chocho. Es seguramente porque hemos corrido menos. Al dejar de correr, pues pasa que cuando haces pesas, no sé, lunes, piernas, y te toca otra vez el viernes, pero corres el mismo lunes, martes, miércoles, jueves descanso. Esas tres corridas, pues interfieren en la recuperación de las piernas. Entonces llegas el viernes realmente con un día de descanso. Bueno, el jueves, que es el día que no hago nada, ¿no? Entreno tres días sí, un día no. Y luego vuelvo a empezar. Primer día, lunes, por ejemplo, es piernas. Pero piernas, correr. Luego el día siguiente, correr en la mañana. Luego el día siguiente, correr en la mañana. Luego el día siguiente, descanso total. Y luego ya piernas. Esos tres días, esas tres sesiones de correr, pues por supuesto que afectan a la siguiente sesión de piernas. En cambio, si haces pierna el lunes, descanso, descanso, descanso y piernas, pues llegas mucho más fuerte, ¿no? ¿Conviene? Pues en parte sí, porque las piernas llegan más fuertes, pero el no correr, pues está, hay algo que no se está haciendo, además de mover las piernas, y es el sistema respiratorio, cardiovascular. Los pulmones no se están expandiendo, porque corriendo se expanden mucho más que aquí. Bueno, aquí con sentadillas se expanden bastante. Pues el corazón, el pulso no está subiendo, no estás haciendo un trabajo aeróbico. Entonces, es una cosa por otra. Yo prefiero, o sea, aunque celebro tener más fuerza un día como hoy, sí sé que estoy pagando un precio que quizás sea más saludable tener un entrenamiento más integral con cardiovascular. Pero bueno, mientras tenga fuerza, pues hay que ocuparla, ¿no? Y espero poder correr lo más pronto posible. Es que hemos estado muy ocupados, ¿verdad? Sí. Va, la última. Sí. Sí. Sí, sí. Vamos. Bien. Ya. Último ejercicio. Acá. Va a ser peso muerto. Últimamente lo hemos estado haciendo con barra. Así que hoy lo vamos a hacer con mancuernas. Es lo mismo, da igual. Hay una pequeña comodidad adicional al hacerlo con mancuernas. Porque al subir, las mancuernas puedes pasar hacia el lado. Y la barra no, la barra se queda enfrente, jalando no precisamente los femorales, sino que también mete la espalda baja, y eso es medio incómodo. Estas creo que son las mancuernas correctas. Si es poco y llego a 12, 13 repeticiones, pues será
una serie más de calentamiento. Ahí está. Sí. Es poco peso, no, ¿sí? No tengo que ni que seguirle. Ni siquiera para seguirle. No. A ver, yo voy a probar. Va. Entonces, ¿haces tú de una vez? Déjame ver. Que no sé. Creo que sí, este es mi peso. ¿Empiezas tú? Sí. Vas. Bien. Sí, estuvo bien. ¿Ya estaban aquí? No. Ahí está. Más fuerza también en este movimiento. Ahí está. Ay, güey. Listo. Ya quedamos piernas. Un total de 10 series. 4 glúteos, 4 femorales, 2 cuádriceps. ¿Por qué 2 de cuádriceps? Porque el día que haces piernas press, usas muchísimo cuádriceps. Es inevitable. Es el músculo que más se usa en cualquier empuje. Y además, yo al ser delgado, esbelto, flaco, se me marca muy fácil las rayitas, o sea, los detallitos son visibles rápidamente. Lo que necesito pues, es un mayor grosor, ensanchar los músculos. Y es más difícil que se te marque los femorales o los glúteos que los cuádriceps. Entonces, por eso me ataco más lo que más me cuesta trabajo. Ya solamente falta abdomen, que son 6 series. Eso es fácil hoy. Vamos pues, una vez. Antes de que empiece a dar el hambre. Polea. Favorito de abdomen. Aquí van a ser las 6 series. Más que me encheque estos. Buenísimos estos porque aquí los enredo. Pues ya. Se convierte como si fuera. ¿Ve? No tengo ni que apretar. Pues es facilísimo
el agarre y solamente te preocupas por lo que tienes que hacer, que es abdomen. Uno, dos, tres, cuatro, once, dos, tres, 14. ¿Estás bien marcado? Nada. Bien. Bueno, van a ser seis aquí, seis todas iguales, y pues ya con eso acabamos hoy. Piernas mañana. ¿Mañana? Pecho y espalda. Sí, pecho, espalda y abdomen. Pues bueno, ahí estamos. Bye, bye.